Chiquititas hermosas, ¿cómo están? Oigan, chicas, la verdad es que me acabo de salir ahorita de bañar. Ahora sí dije, les voy a grabar ya después de que me salga de bañar. Todavía no me cambio porque me falta todavía hacer algunas cosas aquí en la casa. Entonces, hay veces que como ocupo cloro o por estar desinfectando cosas, pues me puedo manchar mi ropa. Entonces, ahorita todavía traigo con la que me duermo. Y ya me voy a hacer de desayunar, son las 8:30 de la mañana, vamos a comenzar el día. Y me desperté con muchísima energía, me desperté con muchas ganas de escuchar música, de tomarme un cafecito bien rico, bien calientito. Y se me antojaron bastante, bastante unos huevitos estrellados. Y como ustedes saben, pues obviamente en mi video donde me puse mal, que les conté que me había ido al hospital, me recetaron que al menos me tenía que estar comiendo 3 huevos al día. Y pues no lo hago diario porque la verdad es que no, pues siento que me va a dar como asco, porque siento que también es mucho. Y pues lo hago a lo mejor un día sí, un día no y así. Pero al menos lo tengo que hacer en lo que resta de mi embarazo para que pues obviamente tenga mucha proteína. Porque ustedes saben que me faltaba la proteína. Entonces ahorita me voy a hacer unos huevitos. Pero ¿qué creen? Se me antojaron como dorar unas tortillitas. Y hacer una salsa. Estoy haciendo una salsa, pero no se me antoja una salsa cocida, sino estoy asando los tomatitos, tomatillos o como ustedes les digan, y los chilitos y eso, y ahorita lo voy a moler. Y se me antojaron ponerle así como a las tortillitas, como si fueran tipo sopecitas, y el huevito estrellado así arriba. Y se me antojó un cafecito así con leche bien calientito, y ya se me antojó. Chicas, pues yo no tengo comal así como que a la antigua. Entonces tengo este y así doré mis, bueno, ¿cómo se dice? Hacé mis chilitos y mis tomates. Entonces ahorita lo iba a hacer en el molcajete, pero me va a tardar más. Entonces ahora sí lo voy a hacer en la licuadora, a ver qué tal sale. Chicas, así me quedó mi salsita. No inventen, está bien, bien rica y bien picosita, así como me gusta. Tiene ese sabor del, es que no es lo mismo cuando se cuecen en agua que cuando los asas en un comal. Me sabe así como salsita de ranchito. Ay, no sé, se me antojó de esas tortillas que hace mi abuelita. Mi abuelita vive en Michoacán. Entonces ella las hace así como hechas a mano y está bien buena la salsa. Aquí se le fue un cachito de ajo, miren que no se molió, pero bueno, eso lo voy a hacer a un lado. Y me hice ya por acá ahora sí mi cafecito. Ahorita no he estado tomando café porque pues no sé, desde que fui al doctor no he tomado café. No me lo prohibieron, no me prohibieron de hecho nada, no tengo dieta ni nada. Pero dejé descansar mi cuerpo tantito del café, entonces ya era justo un cafecito así. Y miren, me recomendaron, bueno, más bien me dijeron que tenía que comer 3 huevos, pero la verdad para mí es mucho. Entonces lo que hice fueron hacer 2 estrellados y los puse así en la tortillita dorada que les dije que se me antojaba. Y encimita, ahorita le voy a echar salsita a estos 2. Y ya por último me hice esta tercera tortilla, pero a esta le puse salsita hasta abajo, le puse queso encima, le puse poquito cilantro y crema. Entonces este va a ser mi desayuno de hoy. Ya se me antojó, ya tengo mucha hambre y todo se ve súper, súper, súper rico. Así que provechito a todos los que estén comiendo. La salsa quedó buenísima, quedó bien rica. Vamos a probar el cafecito. Está delicioso, está bien rico mi cafecito. Chicas, ya por fin me arreglé, ya en la mañana pues ya desayuné y ya me puse a hacer mis cosas porque la verdad estuve haciendo unas cosas en mis videos de YouTube. Entonces ahorita pues ya después de terminar de desayunar hice eso y ya después me apuré porque se me fue la mañana por completo. No tenía mucho tiradero, pero aún así pues me lleva tiempo. Aparte ahorita ya lo hago un poco más lento porque pues no me quiero como agotar de más. Ya no puedo respirar tan bien como antes porque pues ya mi panza ya está muy grande, entonces ya me canso un poquito más. Pero de todas maneras pues ya me apuré y acabé.
Y oigan, desde la otra vez quería decirles, miren lo que me pasó. La otra vez, me sentía toda una chef haciendo papas gajo y me saltó el aceite y me dio una quemadota bien fea que apenas se me está quitando, pero tenía cicatriz, se me hizo horrible. Y este puntito que está aquí también es de lo mismo. De hecho, también me brinco aquí, me brinco acá, pero ya se me está quitando. Entonces ya, como que esto todavía digo que se va a descarapelar o no sé. Y ahorita, pues la verdad es que me quería hacer un maquillaje, pero ya no me dio tiempo, les digo, ya no me dio tiempo de maquillarme ni nada. Entonces nada más me medio arreglé y lo que hice fue agarrar mi cabello, pero me hice como unos chinitos aquí en la cabeza para verme un poquito diferente. El tamaño de mi panza ya cómo está, ya está bien grandota, pobrecita de mi bebé, ya no cabe, chicas, ya. Ya está dando las últimas. Ahora sí, vean de verdad. O sea, ya está bien enorme mi barriga. Ya, de hecho, ya me pongo la mano aquí, ya me cabe. Miren, ya está abajo. Yo siento que ya. No sé por qué presiento que me voy a aliviar antes. Pero bueno, ya está ahí. Ya está bien acomodadita. Ya nada más para salir. Por fin que llegue mi princesa. Y ya así se ve mi pancita ahorita. Si ella quisiera, ya pueden hacer, pero. Ojalá y pues se cumplan unas 38 semanas. Siento que me voy a aliviar como a las 38 semanas. No sé por qué presiento eso. Pero miren, ya. Ya está aquí mi barriga. Tenía muchísimo tiempo, chicas. De verdad que. Ay, es que ya les quiero mostrar. Que tenía mucho tiempo que yo les quería enseñar esto. Y es que hace aproximadamente como mes y medio, mi suegra, o sea, la mamá de mi esposo, de Rodolfo, pues nos dio nuestro regalo y no les había querido mostrar porque pues ya quería que más bien estuviéramos como que más cerquita a la fecha, de que ya empezamos a arreglar todas sus cosas y todo eso. Entonces les voy a mostrar lo que mi suegra nos dio, lo que le dio a su nieta, a Romina, y estamos muy muy contentos. Yo estoy muy agradecida con ella, ella está muy feliz, toda la familia de mi esposo está muy feliz. También mi familia, todos están muy contentos. Lo que nos dio mi suegra, nos dio su cuna, le compró su cunita. Vean. Está bien bonita, nos gustó bastante, bastante. Más que ya la voy a tener que volver a limpiar. Nos gustó un montón, está bien bonita. Y así se ve como que de los lados. Está bien bonita su cuna. Pero les digo, la voy a tener que volver a limpiar porque pues ya tiene un poco de polvito. Entonces queremos que se acercaran los días para poder. Tengo que volver a quitar esta y lo voy a lavar. Lo voy a lavar ahora que ya estamos lavando su ropita también. Y ay, ya vi a mi chiquita aquí acostadita. Estoy súper, súper emocionada, se los juro de verdad. Y. No puedo con tanto, de verdad. Ya la vi en unas semanitas más, si Dios quiere, va a estar aquí acostada mi chiquita. Ese fue su regalo de mi suegra y se lo agradecemos muchísimo, muchísimo porque ay, no sé. No sé, pero estoy muy emocionada, estoy muy, muy contenta. Y les digo, voy a tener que volver a quitar otra vez todo esto porque ya está polveada. Y ya tengo que limpiarla en algunas partecitas se manchó, como que se ensució. Entonces tengo que hacerlo, bueno, que quede bien, bien limpiecita para cuando llegue. Solamente que no lo habíamos hecho porque obviamente si lo hacíamos otra vez ya no iba a tener ningún caso porque se iba a volver a polvear. Entonces, pues ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a lavar su ropa, del primer mes, de 0 meses y 1 mes. Porque hagan de cuenta que tiene bastante ropa, pero la separamos por meses, o sea, por etapas, como de la primera que va a ocupar, del mes 0 y 1 mes. Y toda esa es la que ahorita vamos a lavar. Y después separamos, perdón, ya les había enseñado. Después separamos de 3 meses, 4 y 2, no, no. 2 y 3 meses, luego 4, 5 y 6, y luego de 6 en adelante, y así.
Entonces vamos a irla lavando como mes por mes. Ahorita lo que nos surge es lo que va a ocupar recién que ella llegue, que es de 0 meses y 1 mes. Entonces, y también ya después vamos a listar las maletas, pero eso se los voy a hacer en otro video. Mientras, ahorita lo que les voy a enseñar es su ropita de 0 y 1 mes, que va a estar utilizando, todo lo que va a estar utilizando cuando llegue ya aquí Romina a la casa, que llegue primero Dios y si Diosito quiere al mundo. Y pues eso va a ser lo que vamos a listar. Vamos a listar también su camita. O sea, que todo esté súper limpio. Porque, o sea, todo está nuevo, pero de todas maneras hay que lavarlo. Y ahorita con esta situación, pues muchísimo más. Nada más va a ser, no, tampoco lo vamos a como a catallar tanto. Porque obviamente, pues no, es ropa muy delicada de bebé. Pero obviamente sí la vamos a lavar. Le queremos echar suavitelito, que huela rico. O sea, no huele mal ni nada porque es ropa nueva. Pero finalmente toda la gente pues lo la anda agarrando y todo eso. Entonces vamos a evitar todo eso. Además que pues los bebés son muy delicados y hay que estar lavando bien toda su ropita. Bueno, chicas, ya es otro día. Ya ayer no grabé absolutamente nada porque no sé por qué. Pero pues ya no grabé. Entonces ahorita lo que voy a hacer es sacar la maleta que tiene toda la ropita de 0 meses y de 1 mes. Y se las voy a mostrar. Es lo que vamos a lavar. Ay, perdón. Me acabo de hacer un maquillaje, está bien bonito, me encantó muchísimo. Siento que es como sutil, pero obviamente esos glitters pues le dan muchísimo toque. Este maquillaje lo hice para video, entonces lo voy a estar subiendo yo creo que después de este video. Y por eso a lo mejor me van a ver con la misma ropa. Y si lo quieren ver antes, pueden ir a mi página de Facebook, también me encuentran como Lauli's Tips, o en mi Instagram también. Pero si no, pues espérenlo aquí, lo voy a estar subiendo para que ustedes lo hagan si es que quieren hacerlo. Y pues bueno, ya no voy a hablar mucho y vamos a ver toda la ropita que le vamos a lavar a Romina. No es tanta, tanta, pero sí es un poquito. Nada más que, obviamente, como nada más es de 0 y de 1 y 2 meses, me parece. Es lo único que vamos a lavar porque no tiene ningún caso que lave la de 6 meses, la de 3 meses, la de 12, porque pues todavía no lo voy a ocupar. Esa ya la tengo reservada en otras maletas, así que chicas, les voy a mostrar todo lo que tenemos que lavar. Son varias cosas. Entre ellas tenemos que lavar cobijas. Vamos a estar lavando cobijitas. Estas pues no se las voy a enseñar. Son cobijas así normales como para pues cuando están bien chiquititas y eso. Tenemos que lavar varias cobijas. Esas porque esas están nuevas, entonces hay que lavarlas. También hay que lavar cobertores. Y hay mucha ropa muy muy bonita. Les voy a enseñar alguna. Bueno, las cobijas pues no es como que muy interesante, pero bien, por ejemplo, esta cobija está bien bonita. Esta nos la dio mi suegra. Esto se las voy a enseñar, miren. Es de Mickey Mouse, Mimi o Mickey Mouse, no sé. Pero obviamente está nueva. De todas maneras hay que lavar la ropa. Hay que lavar todo, 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 para que se quede bien limpiecito. Uy, esto, vean qué bonito. No les puedo, les digo que no les voy a enseñar todo, todo completamente. Porque obviamente la otra ropa pues es más grande, es de 6 meses, de 3 meses en adelante. Entonces les voy a enseñar como alguna pues chiquita. Esto se los compró Rodolfo, se los compró su papá. Vean qué bonito vestidito, está bien bonito. Es rojito. Siento que aquí en la cámara como que se ve un poquito más grande, pero no, está bien chiquitito. Vean, o sea, vean sus manguitas, está bien bonito. Ya la vi peinándola con un montón de liguitas rojas o diademotas así con su moñote. Vean qué bonito. Yo tengo uno así, entonces me dijo su papá que para que estemos igual. Miren qué bonito se ve. Está bien chiquito, ya vieron. Y este nos gustó un buen. Trae como borreguito. Le estaba diciendo a él que ese está muy chiquito. Entonces, que me gustaría como a lo mejor que saliera con este del hospital. Pero todavía no sabemos con cuál va a salir. Miren qué bonito se ve. Trae como ositos. Trae como ositos de este lado. No sé si lo alcancen como a ver. Y está bien chiquitito. Y trae su gorrito. Está aborregado. Está muy bonito, miren por dentro también. Está bien suavecito, es para que no esté así como. O sea, por fuera es como borreguita y por dentro es así. Uy, me gustó mucho. Miren, estas son puras playeritas que van para la parte de abajo. O sea, vean esta cosita, están bien chiquititas.
Se las voy a pasar rápido porque pues pues ya son como para abajo, son para la parte de abajito. Miren, este tiene como un conejito. Toda esta ropa la voy a lavar, toda la tengo que lavar, toda. Miren, lo voy a lo paso rápido para que casi la mayoría tiene un montón de cosas rosas. Y estos me los dio mi hermana, la más chica. Miren, ven, son unas mallitas, pero están bien chiquititas, están chiquititas, chiquititas. Me dio varias. Me dio estas grises también. Estos, ven esta cosita, está bien chiquito todo. Me dio varias mallitas bien bonitas. Miren, de varios colores, pero están chiquititas, o sea, están bien chiquititas. Entonces todo esto es como de un mes, es como para un mes, 0 meses y 1 mes. Entonces todo esto lo voy a lavar. Ay, qué bonito, es lo bonito. Esto me gusta un montón. Vean esta cosita, qué bonito se ve. Está bien bonito. Y ahorita, yo también tengo una ropa ya lavada. Pero todo esto que les estoy enseñando no está lavada, entonces hay que lavarlo. Vean. Como de Animal Print. Miren. Este está bien bonito también. Miren. Y sus orejitas. Casi se ve que no tengo casi nada de color rosa, ¿verdad? Este también, este ya está limpio. Entonces ese pues ya lo separé de todo lo demás. Este también ya está limpio. Mi mamá me ayudó a lavar algunas otras cosas. Ahorita les voy a enseñar unas cosas bien curiosas, pero eso las voy a dejar al último. Todo esto ya está limpio. Vean. Vean qué bonito pantalón. Tiene como florecitas en la parte de acá abajo. Está bien bonito. Ay, ya quiero que nazca. Ya falta bien poquito. Miren. Todo esto ya está limpio. Pero les digo, otro pantaloncito. Ay, okay. Vean, está tan chiquita la ropa. También ya está limpio. Por lo regular, lo de 0 y 1 mes, literal lo ocupan como un mes nada más y ya no lo vuelven a ocupar porque crece muy, muy rápido. Miren qué bonito está este también. Viene con su gorrito. Ya vean, este está bien bonito, me gustó un montón. Tiene como bolitas, no sé, está bien bonito. ¡Qué bonitas! Estas calcetitas me las dio mi papá. Esas dos me las dio mi papá. También chiquititas, vean, es el tamaño de uno de mis dedos, también chiquitas. Este va con el trajecito que les dije, con este de aquí, vean, va con ese. Y tiene más, aquí miren, unos así, más calcetas, más gorritos. Tiene muchos gorritos, miren, bien bonitos. Que nos han estado regalando y así. Ya también, ay, vean esta, qué bonita está. Ya también tenemos, bueno, ya le compramos su perillita, obviamente eso no puede faltar, chuponcitos, su mamilita, para cuando me saque leche. Ya tengo también toallitas, ya tenemos incluso baberos, pero esos los voy a poner en otra parte, porque pues todavía no los voy a ocupar. Ya tenemos estos, miren qué bonitos. Les digo, o sea, toda la de aquí ya está limpia, todo eso está limpio, nada más que lo estoy apartando para no revolverlo. Esos gorritos también los tengo que lavar, igual las calcetitas. Estos pues son como accesorios que pues vamos a estar ocupando y todo eso. Y vean, o sea, aquí hay un montón de ropa, cobijas, cobertores. Uy, no,
y hay muchísimo más ropa. Toda la maleta está llena de pura ropa. Entonces, pues todo lo tenemos que lavar, chicas. Uy. Y eso que solamente es de un mes. 0 y 1 mes. Miren, chicas, qué bonitas también están estas. Mi mamá la otra vez que vino a visitarme, nada más que esta ya se cayó, me trajo estas diademitas para Romina. Esto lo metí, pues está en una bolsita. Son unas esponjitas para baño. Y miren qué bonitos. Son sus primeros accesorios que le dan. O que tiene, más bien dicho. Esta me gustó muchísimo, pero estas también, porque tienen, esta flor está muy muy grandota y así me gustan las diademas. Esas me las dio mi mamá, entonces es la que la va a poner coqueta. De todas maneras le voy a comprar muchísimas más, pero bueno, son sus primeros accesorios que va a tener y obviamente se las voy a poner así chiquitita también, que se vea bien bien coqueta. Miren, igual pues ya le compramos también sus jaboncitos. Son neutros, obviamente. Esos me voy a llevar uno al hospital y el otro pues lo voy a dejar aquí. Y ya me bajé al cuarto porque ya me había dado un montón de calor al cuarto, a la sala. Ya me había dado mucho calor en el cuarto, en la recámara. Y les estaba diciendo, ya también tenemos paquetes de pañales, porque eso sí se nos estuvimos previniendo, bueno, su papá. Y ya tenemos de varias etapas, pero hoy vamos a ir a comprar lo que nos hace falta, porque ya las semanas ya se van a pasar de volada. Yo aproximadamente le calculo unas 3 semanas para que dé a luz primero Dios, si así Diosito lo quiere. Y nos faltan todavía su shampoo. Ya tiene jabón, pero nos falta su shampoocito. Nos falta también toallitas y nos falta un paquete, nada más le dije que compramos de pañales de recién nacido, porque luego los de recién nacido nada más ocupan 3 o 4 pañales y ya los dejan, crecen muy rápido. Pero ya tenemos también de la primera etapa, que es después de la de recién nacido, segunda y tercera etapa. Y comprado pues cajas grandes, entonces esas ya las tenemos. Ya también nada más nos falta arreglar la maleta de ella y la mía. Pero eso ya lo voy a hacer en otro video para que vean qué es lo que llevamos. Todavía tenemos que pasar por otras cosas. Por ejemplo, unas cosas que me va a dar mi hermana. Otras cosas que nos va a dar una de sus tías y también su abuelita. Entonces, eso es, les digo, solamente es como que para que llegue aquí y pues ya tenga algunas cosas preparadas. Y pues ya conforme vaya pasando pues el tiempo, pues ya le vamos a ir lavando poco a poco la demás ropa. Ahorita toda la tengo empacada, la tengo embolsada. Y en la parte de afuera, creo que ya se los había enseñado en un blog distinto, pero no recuerdo en qué blog fue. Le puse ahí, de hecho por afuera le puse 3 meses, 6 meses, 12 meses y hasta 24 meses y 18. Entonces, esto nada más es como para que llegue, para darle como la bienvenida, pero todavía le queremos ir a comprar más cosas. Pero ahorita pues no hemos ido porque obviamente todo está cerrado. De hecho yo no puedo pasar. Si pedimos, yo creo que lo vamos a ordenar aquí para que llegue a la casa o no sé. Pero sí, ese es un mini haul de sus cositas que tiene ahorita. Pero les digo, al ratito vamos a tener que ir a comprar más cosas que nos hacen falta, como el paquete de pañales y cosas así. Y ya de mis cosas yo les voy a mostrar en el próximo video que les haga. Yo creo que va a ser de qué trae la maleta de ella y qué trae mi maleta. Cosas que voy a ocupar en el hospital y cosas también que voy a ocupar yo cuando salga, cuando llegue aquí, todo, ¿no? Entonces, pues sí, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Nada más quería mostrarles eso. Tenemos muchas cosas por hacer. Ya falta muy, muy poquito. Faltan unas 3 semanas. Son como 3 semanas y 2 días o 3 días, pero yo siento que me voy a aliviar antes. De hecho, siento que no me faltan ni 3 semanas. No sé por qué, tengo como esa corazonada de que me voy a aliviar antes, no lo sé por qué. Pero que sea lo que Diosito quiera y que sea hasta donde ella quiera. Pero bueno, ahorita ya si quieren hacer, pues creo que ya pueden hacer. Ya no estaría tan, todavía sería prematura, pero ya no tanto tanto. Ya está más para allá que para acá. No, más bien ya está más para acá que para allá. Y pues sí, amigos, cuídense muchísimo. Si son nuevos por aquí, por mi canal, no olviden también suscribirse en la parte de aquí abajito, activar su campanita de notificaciones y así no se van a perder ni un solo video mío. Cuídense muchísimo, les mando millones de besos y nos vemos en el siguiente video. Bye.